Tenemos al jefe de Protección Civil, que es José Manuel. Después de coordinadores estamos yo y el maestro José Antonio. Después de socorristas, tenemos en total tenemos unos 45, de los cuales 37 son socorristas, 4 son técnicos de primeros auxilios, que son los que están en las casetas y eso, y después otros 4 son patrones de embarcación de rescate. Entonces, esos dividímoslos pues, en las diferentes playas que nos llevamos desde las dos playas de Orreiro hasta Suevos, o Puerto de Suevos, más el areal de Suevos. En principio, tema de embarcaciones de rescate, tenemos dos que son las que utilizamos. Después tenemos una mayor que solo utilizamos para, bueno, para cuando nos piden colaboración para travesías o campeonatos. Después tenemos, bueno, un vehículo para playas, para acercarnos a cualquier situación que ocurra en la playa. Después ya un material directo de rescate, de pues, aletas por socorristas. Tenemos sillas de minusválidos, tenemos pues los floppies o esas bollas torpedos, bueno, todo material que es para los socorristas. La verdad que, bueno, la gente hizo un trabajo muy duro en las últimas semanas porque estaba todo destrozado. Aquí, propiamente en esta playa, no había acceso, no había area, estaba todo de rocas. Bueno, como podéis ver, pues hay area, no se ven rocas. Los accesos, pasarelas, esas playas están totalmente preparados. Duchas, como veis, están situadas en otra ubicación, porque claro, todo se tuvo que cambiar. Tenemos las casetas, por ejemplo, en esta playa, más nada al lado, son nuevas. Pues todas esas playas, desde Barrañán, Balcobo, a Salsa, Sabón, todo está preparado para tener la máxima afluencia posible de gente. Por ejemplo, en esta playa, sábado de julio, del mes de agosto, que este tiempo, igual hay 4.500 personas fácilmente. Sí, porque bueno, hay unos 4 aparcamientos, enchense. Fácilmente Barrañán tenemos otras 5.000, Sabón otras tantas, más Salsa, más tal. Mucha gente, ¿eh?